first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that... Muy buenos días para toda la comunidad de Villapinzón. Estamos acá en su programa Gym 78. Invitarlos a que se acerquen al gimnasio, hagan parte de esta familia, entrenen y juntos pues logremos sus objetivos, ¿no? Tanto físicos y lo más importante, de salud. Recordemos que pues la estética va de la mano con la salud. Acá van a encontrar pues un equipo grande, amplio de trabajo y profesionales que nos van a colaborar o les vamos a colaborar a conseguir sus objetivos, ya sean físicos o estéticos, como les comento. Estamos ubicados por la carrera quinta, en el segundo piso, arriba del almacén de ropa Compremas, ¿cierto? Por la avenida principal, la carrera quinta. Y nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram o Facebook, nos encuentran como Gimnasio Villapinzón, Gimnasio Villapinzón, y van a encontrar nuestros logos, ¿cierto? Y un WhatsApp donde nos pueden comunicar, que es el 315-511-3373, que lo van a encontrar a lo largo de este programa acá abajo. Se lo repito, el 315-511-3373. No duden en escribirnos en estos medios y preguntar por nuestras promociones, descuentos, mensualidades y toda la gama de productos que tenemos en la tienda del gimnasio Villapinzón 78, que son proteínas, quemadores de grasa, multivitamínicos, purgantes, tenemos ropa deportiva, accesorios, guantes, bueno, todo lo que necesiten lo van a encontrar acá en el gimnasio Villapinzón 78. Vamos a realizar hoy muchos ejercicios para que estén en casa pendientes para nuestros dorsales anchos, dorsales mayores, redondo, o sea, toda la parte de la espalda, ¿cierto? Si son caballeros que quieren aumentar un poco la espalda o chicas que acumulan mucha grasa y pues quieren atacar esa zona, recordemos que pues junto a un déficit calórico y un buen plan de entrenamiento podemos ayudar. Vamos a aprender hoy a hacer ejercicios para tracción, traccionar, ¿cierto? Y alar, que serían ejercicios para espalda. Y pues ya estamos realizando, como se dieron cuenta, una movilidad articular y acá una entrada en calor cardiorrespiratoria con soga con nuestros atletas. Vamos a buscar hoy ejercicios básicos, ejercicios sencillos que ustedes pueden utilizar en el gimnasio, ¿no? Entonces, muy pendientes del programa del día de hoy. Para el trabajo de espalda, ¿cierto? Lo llamamos así en el mundo del gimnasio. Queremos alar, traer, ¿cierto? Vamos a tener músculos implicados como son los redondos, ¿cierto? A veces también nuestro deltoide posterior y sinérgicamente nuestro bíceps. Para eso vamos a buscarnos en máquinas como estas, que son para traccionar. Vamos acá, Alejandro, porfa. Vamos a buscar siempre muchos tipos de agarres. En este caso, vamos a buscar un agarre neutro, ¿cierto? Este triángulo, que nos da siempre otro enfoque. Y todo va a ser siempre al pecho, sacando... ¿cierto? Extensión torácica. Arriba siempre vamos a manejarlo controlado. Sería el primer ejercicio que vamos a aprender hoy. Eso. Vamos al pecho, pectoral. Y arriba. Si queremos aumentar masa muscular, como es en el caso de nuestros dos atletas del día de hoy, que queremos aumentar masa muscular, vamos a ver cómo nos va, ejemplo, en unos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Vamos a utilizar repeticiones de entre 8, 12 o 15, ¿vale? ¿Cuántas vamos en este momento? ¿Se contan? 6. Vamos a lograr hacer 10. 6, 7. Recordemos que acá llegamos y generamos esa retracción escapular hacia atrás. Extendemos siempre total. Y vamos. Eso. En el gimnasio vamos a encontrar máquinas como estas que trabajan por polea. ¿Cuántos vamos? 10. Y siempre vamos a buscar en series entre 5 o 4. Esta sería una máquina donde podemos hacer alón y estamos utilizando este agarre. Otra que podemos utilizar sería esta garzoncito acá, por favor. Que son unas máquinas hammer, ¿cierto? Pero suplen la misma función de alar, ¿cierto? De alar. En este caso vamos a utilizar otro agarre, que puede ser ese, sí, este está perfecto. En pronación, quietico, por favor. Que las manos van hacia adelante, si nos damos cuenta. Y vamos a hacer lo mismo, llevar al pecho y controlar despacio hacia arriba. Vamos, hágalo. Fuerza, eso. Si nos damos cuenta, los dos ejercicios son similares. Entonces, lo que queremos es buscar esto, traer,
traer hacia nosotros. Y acá lo que estamos cambiando son los tipos de agarre. Recordemos que vamos a buscar entre 10 repeticiones en los dos ejercicios, porque queremos aumentar masa muscular en los atletas. Otra máquina que podríamos encontrar sería esta, ¿cierto? Que tendría polea, pero un agarre distinto, es una barra amplia. Y nos vamos a agarrar en supinación. Supinación sería esto, ¿cierto? Y nuevamente hacemos lo mismo. Traemos al pecho, mantenemos y arriba, eso. Acá queremos fijarnos en las manos. Las palmas de las manos están hacia nosotros, ¿cierto? Eso sería una supinación. Cuando las palmas están hacia el frente sería una pronación. Cambia un poco, sí, ya mirándolo un poco más o más detalladamente, cambia demasiado. Entonces es importante utilizar todos los tipos de agarre, ¿cierto? Y siempre hacerlo controlado, movimientos controlados, no corriendo, sino movimientos controlados. Entonces vamos a pedirle hoy acá a los atletas, despacio, vamos a utilizar, hacer unas 4 series de 10 buscando el peso ideal de cada uno de ellos. Y eso sería una buena rutina para la espalda, recordemos nuestros dorsales, ¿cierto? También un poco de trabajo de bíceps y también pues obviamente de antebrazo, ¿no? ¿El peso está ahí? ¿Cuántos va? 6, va a buscar todos 10, 7, bien. 8, bien. 9, perfecto. Y 10. Importante esto que estamos haciendo acá y es que descansemos. Es mejor buscar pesos con los que hagamos 10, 12, ¿cierto? Y no hacer 15, 20 o solo 3, ejemplo, muy pesado. Y que empecemos con la barra a titubear o tambalear o inclusive a alar más con una mano, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que buscar pesos adecuados y el truco para generar una buena espalda sería que variemos los agarres. Tenemos un agarre neutro, tenemos agarres pronación, tenemos agarres en supinación. Entonces eso van a generar más estímulos para la cantidad de músculos. Igual el movimiento sigue siendo el mismo, la tracción o alar. Vamos a la siguiente serie. Tiempos de descanso los podemos utilizar de entre 30, un minuto y medio, a veces 2 minutos o un minuto, siempre es como lo ideal. 10 cada uno, ¿vale? Cómo estás moviéndote, tu cuerpo estrella contra mi cuerpo mar. No lo entiendo, dime si te vas escondiendo. Tú también y yo apenas conociéndote, bailamos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Y ver el amanecer contigo, contigo. Apenas somos desconocidos. Acá nos encontramos en una máquina también para tracción, para alar, de espalda, ¿cierto? Ya hicimos, recordemos, hicimos jalón al pecho, ¿cierto? Jalón. Vamos a hacer ahora remos, remos con polea. Vamos a buscar un buen peso y vamos a mostrarles cómo se debería ejecutar. Recordemos que el tip básico es jugar con los agarres. Acá vamos a utilizar tanto pronación, ¿cierto? La palma hacia abajo, supinación, palma hacia arriba, y vamos a generar un agarre estrecho y neutro que va a ser de esta toma. ¿Listo? Y recordemos, en este sí vamos a hacer repeticiones de 12 a 15, también por 4 series. Esto tiene una ventaja y es que esta máquina nos genera, estas patitas nos generan una buena base donde nos vamos a tener y podemos ejercer mayor fuerza. Pongamos los pies acá, porfa. Atrás, espalda recta, más extendido los pies, que quede más cómodo, duro, más hacia atrás la cola. Y vamos, acá estamos trabajando en pronación, manos hacia abajo. Eso que hacer es trabajar también nuestra espalda, todo es tracción. Vamos a traer, saco pecho, mantengo la cabeza arriba, no la movemos y llevo. Mantengo cabeza arriba y llevo, eso, perfecto. Vamos a hacer 12, ¿listo? Como les comentamos, acá el objetivo de ellos dos va a ser el aumento de masa muscular. Empezamos con cargas livianas para irle haciendo la sobrecarga progresiva a medida que va pasando las semanas, los meses y se cumple la planificación, ¿no? Siempre movimientos controlados y en procesos tempranos de entrenamiento vamos a buscar buena técnica. Entonces,
Lo que queremos es traer, mantener y llevar despacio. ¿Siempre? Sin mover la cabeza, sin mover el cuerpo. Y eso es lo que nos ayuda a esta máquina, nos ayuda a que todo el cuerpo esté estable. ¿Cuántas vamos? 12. 12, eso, 12. Apenas. Y descanso siempre dentro de un minuto. También podemos hacer remo, ¿cierto? En máquinas como esta, un crossover, ejemplo, podemos buscarla a la altura de nuestro hipogastrio, o sea, de nuestra boca del estómago, que llamamos. Buscamos un peso ideal para el atleta ya debe saber qué pesos maneja. Y nos vamos a agarrar ahora en supinación. Recordemos que supinación son las palmas hacia arriba. Entonces, vamos. Buscamos una buena distancia, hagámonos más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Buena base, talones, saco pecho y vamos a intentar que el cuerpo no se mueva, ni la cabeza. Y extiendo total. Y aplicamos el mismo principio de la máquina de talones, ¿no? Que es que extiendo total, traigo, mantengo y llevo pues controlado, siempre. Para las chicas y chicos que quieran aumentar masa muscular y que estén viendo este programa, debemos trabajar así, controlado y repeticiones de 12, va 5, ¿sí? De 12, siempre. Series 4 o 5, sería como lo más estándar. Pero cada persona tiene que trabajar según su entrenador o preparador físico les tenga el plan o la guía. ¿Cuánto va? 12. Acá lo que acabamos de hacer es una supinación. Y en la otra máquina estábamos trabajando una pronación. Vamos a completar dos series más con ellos para que ustedes la vean en casa y se les grabe. Yes, I dare miss me at the rum dance man. From between a dancing in a nishana. You never know, say dare miss me on the boom shack. I never lay down, but no one cut four box. Yes, I dare be Yankee, I go reaching at the top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueves boom boom girl, es una asesina cuando ella quiere que tu mundo le vea. I like your boom boom girl, con calma. Ya no sé, dare miss, no me hago peón. I like your boom boom girl, take your man, say, dare miss, no me escape, girl, down in Lena. I like your boom boom girl, con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Estos dos ejercicios que les acabamos de mostrar serían los... Para mí y para muchos entrenadores, creo que concordamos que serían los básicos para desarrollar una buena espalda y que no deben faltar en ninguna rutina, cierto, el alón vertical o alón a pecho y estos remos en polea o remo horizontal. Y como les comento, acá podemos trabajar pronación, supinación y este, como especie de manubrio, nos da una posibilidad de agarrar cerrado. Entonces vamos a agarrar acá cerrado y que tiene como una diagonal. Vamos a agarrar de acá, ¿listo? Y debe ser pues en pronación, así bajo las manos, eso. Voy a hacer otras 10. Eso. Vamos a mirar acá y ejecutamos exactamente lo mismo. Fuerza la muñeca, que no se nos doble, sino fuerza. Voy a hacer otras 10. Eso sería cómo pueden trabajar esta máquina. También pueden, recuerden que pueden trabajar con una barra amplia, larga, ¿cierto? Pueden trabajar con el triángulo, pueden trabajar a una mano. Y lo vamos a hacer un poco más funcional acá en el crossover, pero el mismo ejercicio. La idea es siempre jugar con los agarres. Y en este caso sería trabajar con una sola de estas, ¿cierto? Un solo agarre. Nos ubicamos igual. Acá lo único importante es que pues, nuestro cuerpo esté estable, buena base de sustentación, cuerpo pues erguido, ¿cierto? Y trabajamos mismo remo a una mano. Esto sería un poco más interesante para deportistas, que podría ser una variante, ¿listo?
errores comunes, que el cuerpo se mueva, ¿cierto? La espalda se doble, que el cuerpo se vaya hacia un lado, sino tengo que estar totalmente de frente con la máquina, ¿listo? Vamos a intentarlo acá, Alejandro. Y pues acá el tema es que es unilateral, hay que traer mano a mano el ejercicio. Extiendo total, el cuerpo quieto. Eso. 3, 4, bien. 5, 10, 6, 7, mantengo un poquito. 8, 9, 10, mantengamos y despacito. Inmediatamente la otra mano para generar esa tensión. Primero buscamos buena base, el cuerpo de frente, mantengo, voy despacio. Eso, perfecto. Recuerdo que todos son ejercicios para trabajar la tracción, el alar, para espalda, para dorsales anchos, dorsal mayor, ¿cierto? Y con todos sus músculos sinergistas y estabilizadores que nos ayudan a hacer este movimiento. ¿Cuántas? Cuerpo quieto. Bien, vamos. Duro. Yes, yes. Acá lo que nos pasó fue que el hombro se nos fue un poquito hacia arriba, no pasa nada, el peso está fuerte. Pero estas serían las variaciones para hacer todos los remos en polea o remo horizontal. Este agarre lo que nos permite a veces es una mayor comodidad. Si se dan cuenta, esto pues rota. Hay personas que lo podemos arrancar en pronación y rotamos la muñeca y termina quizás en supinación. No hay lío, esto lo podemos hacer donde nos sentamos más cómodos, ¿cierto? Se puede rotar, pero el momento sería seguir haciendo el mismo. Podemos trabajarlo acá, podemos trabajarlo en pronación, ¿cierto? Podemos trabajarlo neutro. Neutro, o podemos traerlo acá en supinación, o como les comento, puede rotar. Más que músculos implicados y bueno, la importancia es que hay personas que sufren o de poca movilidad articular, ¿cierto? Poco rango de recorrido, o tienen alguna lesión, una limitación de movimiento, ¿no? Esto nos va a ayudar a trabajar bien sin sentir ningún dolor, a diferencia de ejemplo de tener una barra rígida. Entonces, estas variaciones y de trabajar mano a mano nos ayudan mucho, ejemplo, para equiparar fuerzas, para generar ese balance, buscando la compensación muscular o simetría también para las personas que les gusta el tema estético y del culturismo. Entonces no nos podemos olvidar de trabajar una mano, luego la otra mano, o sea, trabajo unilateral para todos nuestros entrenamientos. Y el último ejercicio para que lo aprendamos en casa y tengamos una rutina completa serían los remos con pesos libres, ¿cierto? En este caso vamos a hacer remo con barra, remo con mancuernas o puede ser con discos. Pero el tema en este ejercicio es que la postura y la persona tiene que tener cierto entrenamiento. Si no tenemos buena postura vamos a empezar a sufrir de quizás dolores en nuestra zona lumbar. Entonces lo primero que vamos a hacer es enseñar la postura, que es importante. Miremos, Alejandro, porfa, no levante la barra, solo la postura que vamos a buscar. ¿Listo? Es una postura que no pueden confundirla con sentadilla, sino más hacia el peso muerto, la espalda más abajo, pero vamos a buscar la espalda recta. Esta sería una postura buena, adecuada, y el movimiento, hagamos el movimiento pero sin la barra, solo con las manos. Sería siempre codos hacia atrás, misma tracción. Acá trabajamos con cargas gravitacionales, es decir, con pesos que dan pues ayudados con esta fuerza, ¿no? Entonces vamos a buscar el codo más acá, hacia acá, ¿listo? Retiramos la barra. Acá es importante, a veces no es necesario que hagamos, no estemos tan perpendiculares al piso que traemos acá. Hay personas que no van a poder bajar tanto, es importante respetar eso, porque podemos pues, generar una lesión en ellas. Entonces buscamos una posición donde la persona esté cómoda y nada, pueda ejecutar los ejercicios bien. Vamos arriba. Extiendo los brazos abajo total. Arriba. Este es un ejercicio un poco más avanzado, necesitamos buena técnica. Buenos movimientos, por ende es para personas un poco más avanzadas todavía, pero pues ya aquí con Alejandro ya lo estamos ejecutando, estamos buscando una buena técnica. Descanse. En cuanto a estos dos ejercicios, lo podemos hacer con, pues obviamente como les comento, una pronación, una supinación y un agarre neutro con una barra romana, las que son así, o con mancuernas. Es importante que cuando hagamos esta plataforma prona, los codos, bueno, vayan hacia atrás, pero la barra se dirija un poco más hacia el hipogastrio, que es como la boca, el estómago que llamamos, ¿cierto? Acá, la región abdominal.
y cuando lo hagamos de supinación, más hacia el ombligo, ¿cierto? Tensión umbilical. Entonces vamos a hacerlo así, un poco más arriba, a esta zona, ¿vale? Manteniendo la postura siempre, respetando eso, que es súper importante. Este ejercicio, levante la mamá, arranque desde arriba, tranquilo, eso. Eso, y abajo. Fuerza, eso. Esta inclinación que tenemos con él, la vamos a ir incrementando con el tiempo, pero por el momento pues está bien, uno no debe forzar posturas en nuestros usuarios, ¿no? Sería un acercamiento, descanse tranquilo, que ya agacho la cabeza. Y en este caso, el error sería que es que el peso está todavía muy alto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, corregir uno posturas, buscar el peso ideal, porque este ejercicio, como les comento, es de alta complejidad. Entonces necesitamos tener cierto tiempo de entrenamiento y pues estamos acá con personas que no llevamos ni 6 meses, 6 meses aproximadamente entrenando. Entonces, remo barra para ejecutarlo. ¿Cómo lo podemos hacer si no queremos estar con barra? Con mancuernas. Y lo que vamos a hacer con estos discos, cógalos por favor, garzón. Vamos primero que todo a buscar la misma postura. Cola hacia atrás, eso. ¿Qué pasa acá? Quédese ahí quietico. Que los discos se pueden quedar al lado de la pierna. La barra tenemos que tenerla adelante, entonces dificulta mucho eso. Acá el disco está al lado de la pierna, ¿cierto? Podemos encontrar posturas más cómodas para el atleta. En este caso, como les comento, la idea es que uno se inclinara un poco más, ¿cierto? Espalda recta. Podemos hacer una toma acá de lado, vemos que la espalda está perfectamente, ¿cierto? Eso, la cosa, ahí, perfecto. Hay un error común y es que las personas cuando sacamos de espalda levantamos mucho la cabeza, eso es erróneo, la columna pues, no va a estar totalmente natural. Y acá lo que vamos a trabajar es cosas hacia atrás y mover el cuerpo, abajo y arriba. No lo tenga, tranquilo, normal, la cabeza quieta, eso. No hay necesidad de bajar más. Recordemos que respetemos la movilidad articular de cada atleta y con el tiempo vamos a ir mejorando esto. Lo importante es acá que tengamos una aproximación, un acercamiento a los ejercicios. 6, 7 y uno estar muy pendiente, siga, 8, de que la espalda del atleta esté bien, la casa un poquito más arriba, que la está bajando. Eso, recto. 10 nomás. Estos serían ejercicios básicos que no pueden faltar en las rutinas. Los remos con barra o remo mancuerna, o en este caso como decimos con discos. Básicos, básicos para aumentar nuestra masa muscular en nuestra espalda, fortalecer las retracciones escapulares para evitar esto, sifosis, para evitar anteriorizaciones de hombro o lo que llaman vulgarmente como joroba, ¿cierto? O que están, no sé, doblados. Entonces, importante atacar esos músculos, fortalecerlos, porque a veces es por un acortamiento de otros músculos, antagonistas, ¿cierto? Entonces, estos tres ejercicios que aprendimos hoy, los alones con polea, ¿cierto? Con todos sus agarres, los remos horizontales o remos con polea en todas sus variaciones que les mostramos hoy y también los pesos libres como sería con barra. Hay otras variantes donde podemos poner una mano, trabajar con disco acá y demás, serían más fáciles, pero hoy les queremos mostrar, según evidencia científica, los ejercicios que más activan todos los músculos de nuestra espalda y las series, como les explicaba, siempre de 8 a 15, de 8 a 12, las cantidades de repeticiones, perdón, y de series siempre 4, 5 o 6, pero eso depende del ejercicio y del nivel del atleta. Por eso es mejor que siempre el ejercicio sea controlado por un entrenador deportivo. Acá en nuestra tienda 78 les vamos a ofrecer una proteína, creo que de las más vendidas, que es la Bipro, esta Bipro o Bipro, ¿cierto? Que viene en dos sabores, siempre chocolate y vainilla. Es una proteína neutra, le va a servir a todas las personas. Uno, que quieran adelgazar, o dos, que quieran aumentar su masa muscular, porque como es limpia, aislada o neutra, la llamamos también, depende cómo la hagamos, cómo la preparemos y cómo entrenemos, vamos a conseguir los objetivos. La Bipro viene en presentaciones de 2 libras y 6 libras. La verdad que es la proteína que más se vende porque está demostrado que es la de mayor calidad y también tiene un buen aminograma, ¿cierto? Súper limpia, no va a generar pesadez, no genera brotes, nada de eso, no daña el hígado, nada. Es una proteína muy buena, buena calidad y por ende la utilizan los mejores atletas de Colombia, ¿no? Como es el caso de Fernando Chala, que es el único atleta que tenemos en Mister Olimpia, pues el mayor campeonato de culturismo pues a nivel mundial, lo llamamos universal, que pues es el embajador de Bipro. Recuerden que la Bipro la pueden conseguir acá en el gimnasio
Por precios de 99 y 249 en 6 libras. Es una proteína que de verdad genera resultados y la recomendamos mucho. Ejercicios básicos en gimnasio, darle las gracias pues a Alejandro Reaño, que es un afiliado y atleta que ya lleva con nosotros, ya hemos un tiempo corto, pero ya hemos visto varios resultados y vamos mejorando la técnica día a día. Y también acá con Juan Felipe Garzón, que estamos iniciando un proceso de aumento de masa muscular y esperamos pues que, como queda en evidencia, volver a ver este video más adelante y ver los procesos que tenemos en ellos, ¿no? Entonces, darle las gracias a ellos dos, al canal Televilla. Y recordemos, hoy vimos rutinas para aumentar nuestra masa muscular en espalda, un poco más enfocado hacia los caballeros o chicas que también quieran, básicos con los mejores ejercicios que hay. Y en resumen, siempre hay que estar pues entrenando con alguien que los pueda supervisar, porque la técnica falla, las repeticiones a veces uno no sabe cuántas hacer o las series. Entonces, recuerden, los mejores ejercicios para desarrollar una espalda en gimnasio.